la buena. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos, sean bien hallados a un... perdón, está uno un poco atragantado. Bienvenidos sean, decíamos, a una un programa más de Parrandas en la Radio. Así ha hecho su presentación la parranda o el grupo La Villarda, dando comienzo a, o retomando, mejor dicho, la... El programa nuevamente de Parrandas en la Radio. Gracias por acercarse a la radio y bienvenidos. La segunda vez que están por aquí, donde van a tratar de llevarnos una horita, una hora y cuarto, lo que tenemos acostumbrado en este programa. Vamos a tener dos programas en este mes. Este y el y un próximo donde van a estar el grupo Ibaradén. Ibaradén, está corrigiendo aquí el amigo Juan JJ Oliva. Felicidades para todos los Juanes y todas las Juanas. Hay alguien más aquí que se llame, ahí el amigo Juan, ¿no? Un saludo, muchas felicidades. Juana no hay, ¿no? Todas... Esta niña tiene, me imagino, que nombre de gente joven, de este último, última, digamos, yeye, ¿no? De los yeye. Son gente joven, son gente con muchas ganas, ya son niños grandes y bueno, lo han hecho así de bien. Estamos transmitiendo a través de Facebook en directo. También el amigo JJ Oliva está grabando el programa para su canal. Y bueno, vamos a escuchar nuevamente a La Villarda para ir abriendo boca. Mi primo es de Basilisa.
Bueno, pues muy bien, ahí estaba La Villarda, dirigida por el amigo Fernando. Buenas tardes, don Fernando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, muy ¿se bien. Encuentra usted cómodo? Muy cómodo y agradecido por habernos invitado otra vez aquí a Radio La Medellín. Es un honor, es más, me han dicho, me han chivado que mañana hace un año que estuvimos. Sí. Correctamente. Sí. Justo mañana hace un año que coincidían también aquí en la radio, en casi uno de los primeros programas que hacíamos en directo aquí con Parrandas en la radio. Amigo Juan, vienen del cruce Arinaga, correcto, allí es donde están ustedes enclavados, ensayan allí. Y... exacto, un saludo para todos los amigos y los oyentes del cruce Arinaga. ¿Son todos los que están y están todos los que son? No, en este momento no somos todos los que estamos. Hay gente, algunos chicos por una causa u otra, pero faltan dos o tres. Pero de momento, ahora mismo estamos los que estamos y para adelante. Vamos a parar porque alguien no pueda o esté haciendo otras cosas o esté de vacaciones y tal. Nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos aquí para quedar bien y que Radio La Medianía quede bien. Bueno. Correcto. Empezamos presentando de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pues como quiera, mira, pega por ahí, por aquel señor ahí. Por el amigo Carmelo. Bienvenido, don Carmelo, ¿qué tal? Ah, bien hallado, muchas gracias, muy bien.
Encantado de tenerle nuevamente por aquí. Encantado de estar aquí también. Sí, señor. Hace un año y mucho gusto. ¿Y no se pone viejo? Bueno, ya eso ya habría que... Poco a poco. Quiero ponerme viejo, pero poquito a poco. Bien. Ahí es la joven. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a la radio. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Y cómo? Cristian. Cristian, con T. Ah, Cristian. Ah, vale, Cristian, bien, correcto. Cristian, tú lo que había dicho antes, los nombres a eso que están usando. ¿Vale? Sí, sí, por eso, no andaba yo desencaminado, ¿no? Sí. Aquí el amigo, el joven, Penélope. No, me llamo Aarón. Aarón, eres más chiquitín de todo. Sí. ¿Tú estuviste la otra vez? Sí. Coño, pues muy bien. Veo que tiene un vicio bueno, está... Va encaminado. Pero bueno, dale gracias a Dios que está aquí, dale gracias a Dios que está. Aquí el amigo... Ezequiel. ¿Tocas el la guitarra? La guitarra, vale, bien. No, pues no te la veía, no me fijé. Disculpa, bien, toca la guitarra. Ahora está empezando con el bajo, creo que va a ser un buen bajista. Sí. Ya lo verá. Y sobre todo cantar, lo tenemos casi de solista. Correcto. Por ahí... A mí me llaman Blas. Blacks. Sí, Blas. Blacks. Blas. No. Bien, Blas. Usted estuvo la otra vez también. Sí, señor. Si le recuerdo bien. Sí. Resto, bienvenido. Y aquí la señorita. Hola, me llamo Aroa. Aroa. Bienvenida, Aroa. ¿Estuviste la otra vez? No. No, eres nueva. Sí. Bien. ¿Y la señora? Cloti. Cloti. Sí. Muy bien, Cloti. Juan. Felicidades para mañana. Y el amigo Fe. Me acordaba que cumplía el día con él, con aquí. Entre los dos van a pagar las mañanas en la sala. Ah, correcto, correcto. Bueno, pues ya sabemos dónde acudir. Vamos con un temita musical y seguimos conociendo a la Villarda. Vale, vamos a hacer 20 lavantes. Aquí hay un solista para que se cale el mismo. ¿Quién va primero? ¿Lo tiene? Este es la mano. ¿Cómo canta? Usted de todo. ¿Quién entra primero? Mira, escúchame. ¿Quién entra primero? Yo la primera. ¿Seguro? ¿Segunda? Son cuatro. Venga, vale, corre. ¿Qué fue? Tono re. Pam, pam, pam. Un, dos, tres. Pam, pam, pam. ¿No? Vamos. Un, dos, tres. Y...
Bueno, muy bien, ahí está la billarda del cruce de Arenaga. Fernando, ¿escuela es? No, nosotros empezamos una vez, porque estábamos en un sitio ahí, en unos grupos, y un día, pues, dijimos, como teníamos una gente, un niño aprendiendo, cuando hablamos Carmelo, bla, y tal, y dijimos, bueno, pues, cogemos a estos niños, y algún niño más, si quiere venir, de todas formas, enseñamos. Todavía, digamos que está abierta. Sí, allí cualquier niño que vaya a aprender, se le puede enseñar. Aunque después cuando aprenda se va, porque así suele pasar. Suele pasar, ¿no? Claro. Bueno, ahí queda la semilla, si lo quieren reconocer, lo que hemos hecho por ellos, estupendo. Hombre, yo creo que sí, porque no se olvidan, ¿no? Cuando dan sus primeros pasos. Yo creo que a la larga, si siguen en la música, cuando se les pregunte, van a decir que aprendieron aquí en la billarda, ¿no? Y me imagino que así habrán pasado muchos, ¿no? Si no, en esta época no. En la otra vez, en otra época, como si pasaron bastantes niños. En esta época, pues han pasado, pues te digo, entre que sabes que pegó la pandemia. Nosotros pegamos quizás un año antes de la pandemia. Ahí se nos descolgaron 3 o 4 niños, no tenían miedo. Quizás más. Yo diría que 6 por lo menos, habiendo así. Después, los que pudimos que se quedaran, se quedaron. Los demás, pues ya, aparte de eso, salieron del colegio, fueron al instituto, entre que pasó un año y pasó tal, pues los niños en el instituto ya se creen algunos de ellos, pues son hombres y mujeres, siguen siendo niños aquí, claro. Y se olvidaron de la música. Novias y novios, eso, y es lo que pasa, eso pasa en todo, en el fútbol y en todo, ¿no? Porque al final tiene que gustarte mucho, 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 también mamarlo desde la cuna, mamarlo desde si algún familiar, algún padre o madre, alguien que esté metido ahí, porque ellos no son familia de ustedes, ¿no? Sí, sí. Aquí aquel más rebelde es mi nieto y acá también el otro también es mi nieto. Con razón le bajaste bandera. Ah, ellos que me cagan, que yo abuso por un software. Para mí yo lo respeto a todos igual, si hay que decir algo se le dice a todos. Sí. Es para todos, aquí en Carmelo, igual lo sabe que aquí es una normativa que hay que seguir, de más pequeño más grande, más grande más pequeño. Uh-huh. Y entonces es así. Es por el bien siempre de ellos que tengan eso, es corrigiéndolos y escuchar a los que saben, ¿no? Porque hay que tener paciencia también para enseñar y para educar, ¿no? Una cosa de vida públicamente, aquí está la radio y lo estará escuchando un montón de gente. Sí. El día de mañana, algún niño de los que están aquí, no muchos años, te aseguro que me va a enseñar a mí a tocar, a dar clases. Sí, 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 tiene sí. El poder sí. De aprender y están aprendiendo. Entonces, Carmelo y Blas, tenemos el ejemplo de un chico que llegó una vez a un grupo, no voy a decir al grupo, y con 17 años lo pusimos a dirigir el grupo porque tocaba todo lo que le echara, te enseñaba. Entonces, ellos que no, yo les quiero decir que con esto, sea el que sea, que no se trata de llevar al grupo ni mandar, sino alguien tiene que hacerlo. Por el bien de ellos. Nosotros si venimos aquí queremos que suene lo mejor, además sabemos hacerlo bien, a veces no lo hacemos porque aquel está un poco de mala gana y tal. Entonces lo que le estamos diciendo es por el bien de ellos, que el día de mañana por lo menos diga, pues gracias que puso atención. Y anoche fuimos a un sitio que era al final de un curso por el vecindario y había allí, pues yo que sé cuánto, entre uno y otro, podía haber 100 personas de alumnos. Te encanta, niños tocando allí en el fin de curso, tocando piano, tocando órganos, bla, bla, bla. Pues sí.
Gente que puede vivir de la música. Sí, sí. Pueden poner rico, pero pueden ganarse en un... Sí. ¿Tienen ayuda ahí en el cruce de Arenaga? Con... De momento nosotros no hemos pedido ayuda. No. Ahora vamos a renovar las cosas, no pensar la directiva. Uh-huh. No hemos querido llegar. Tenemos el local, si nos dan el local, para la WIMI tiene eso, que sea el local te lo dan, te dan luz, te dan agua, te echan una ayuda cuando vas a hacer algo, pero subvención no hemos pedido ninguna. Sí, vamos este año a ver lo que el ayuntamiento buenamente nos toca, a ver si nos da, claro, económicamente para echar una mano, porque esto lleva gasto. Lleva gasto, ¿sabes? Lleva cuerdas, lleva comprar un instrumento, lleva había, la verdad que lleva un gasto. No, aquí en el torre de la coche te estás generando gasto. Te lo digo que el compañero que nos conocemos desde hace más de 40 años en grupo. Así que, entonces, ¿cuál sería la ayuda? Por hacer un día un evento. Para que la gente no sea ensayada. Sí, tener un fondo para lo que pueda surgir, ¿no? Actualmente están... anoche tuvieron tocata. ¿Ahora cuándo? No, ¿tocar? Sí, para salir a... Ah, no, nosotros lo que tenemos previsto, porque no hemos querido engancharlo mucho, porque ellos ahora tienen los colegas y están haciendo cosas. Que si, nosotros ahora lo primero que vamos a hacer es por la coleta de Wimmy. Una fiesta acá de San Cristóbal, puede ser. Sí, de San Cristóbal. Uh-huh. Y qué pasa, que un día hicimos una misa canaria y nos están llamando para atrás de la procesión y hacer dentro de la iglesia la misa canaria. La hemos hecho en varios sitios, parece que les gustó. Le hemos metido música canaria, polías y demás, y polca, a lo que es la iglesia, ¿sabes? La letra es respetada. Y que nosotros suena la música y parece que a la gente le ha gustado. Y... Pues por romería y eso van también, ¿no? Sí, vamos, pero no nos quemamos mucho. Ya, no todas. Porque romerías habría para hacer, Juan lo sabe, todos los días para hacer romería. Y entonces no queremos tampoco eso. ¿Esta semana tuviste? Sí, en los Corralillos. Semana en los Corralillos. Pues muy bien. ¿Vamos con qué? Vamos a. Ahora vamos a hacer la siguiente canción, es Bajamar, que la va a hacer Ezequiel. Que prepare, esa va a ser ya más la canción más, pues, más seria. Bueno, todas son serias, pero esta se va a escuchar más los fallos. Esta aquí se va a ver si hay macho o no hay macho. Exactamente, aquí se va a ver hasta dónde somos capaces. Venga, pues vamos para allá. Cuando la tenga me avisa, solista y coro, ¿vale? Entramos en mí. La tiene. Vamos, ya. 1, 2, 3 y. Yeah.
Muy bien, la billarda. ¿De dónde viene la billarda? El nombre. ¿De? El nombre, dice. Sí. El nombre es de un huevo canario. Bueno, jugué yo bastante. Aquí habría artículo los jugar. El juego es un juego, la billarda. Se jugaba entre cuatro personas. Uno como parecía el béisbol, un palo grande y otro con una varita pequeña, un palo pequeño. Entonces lo tiraba y aquel le pegaba y salía el palo a rodar. Y tú ibas contando de lado a lado, de aquel puesto a este. Uno, dos, tres. Y eso era, antes se jugaba con palos de tomate, te pegaban un caparro en la frente que te puedes pegar. Sí. Eso era el juego de billarda. El que está escuchando en la radio ahora mismo sabe de qué es. Sí, sí, sí. Sobre todo en el sur se jugaba mucho por aquella zona. Sí, claro, con lo que había, tierrita de meao, ¿no? Exactamente, tierrita de meao, juego la billarda, la piola, churro, flea, manga, el guay, todo eso. El tejo. Ok, correcto. Normalmente, el amigo Paco Silva, que era quien hacía el programa, siempre quería que el grupo o la parranda haga un homenaje a gente destacada, gente que para ustedes tiene una relevancia importante. En este caso, ¿quién se lo...? Yo ahora mismo, yo creo que te digo una cosa. A lo mejor, yo, por mi parte, aunque todo se lo merece, yo se lo haría a los más pequeños, o el más pequeño que queda aquí, sin que sea mi familia, porque es el que se llama profeta, el más que sabe y el más que protesta y el más tiempo que ha estado. Ese es el más pequeño que hay. El amigo Aarón. Sí, lo voy a llamar a Ley Irene. Vamos a ver, Aarón, que lo digan los compañeros. Aarón puede llegar a ser un músico. Que lo digan los compañeros. Aarón, lo que pasa es que no se lo cree. El amigo Carmelo que lo diga. Aarón tiene mucho oído, mucho ley y tal, se queda con todo y Aarón se queda con todo, se puede quedar hasta con lo que está haciendo tú. Mira, lo que pasa es que es un poquillo rebelde, entonces yo le digo, puede sacarle mucho partido a la música. Entonces Aarón ha aguantado mucho. Aarón llegó aquí un día con una guitarra y puso una pierna con 6 años y medio, o sea, una silla, cogió una guitarra, que son, no sé si lo han borrado, y él puso, escucha hermano, eso. Y entonces la primera vez que le dimos una guitarra, bueno, se le compró una bandura para el hermano, para aquel que es más grande, que lleva como 10 años. Y no había forma, dice, déjame la bandura, y empezó con la bandura. ¿Y qué edad tiene Aarón? Tengo 11 años. 11 años. ¿Y llevas ahí cuánto? Pues ahora mismo no sabría decirte. No, él empezó en el colegio, en un colegio sí. Que no tenía nada, allí como podía, yo echaba la mano. Después ya cuando nosotros lo cogimos, sabe que nos paró la pandemia todo Dios. Pero bueno, cuando vino la pandemia, ya él sabía. Entonces, pues lo metimos en una escuela. Yo fui el primero que decidí meterlo en una escuela de música, profesor, está por vecindario. Y ahí el hombre empezó a leerte la tablatura, a descifrar música. O sea que es un diamante en potencia. Va a ser lo que quiera hacer. Si él quiere, él llega a tocar. Él tiene, aparte de eso, que yo lo escucha, tiene mucho oído, porque hay gente que si no le quitas esto, son inútiles. La partitura. Sí. Pero tiene mucho oído, sabe si la guitarra está desafinada, si el timbre está desafinado, si una cuerda está por arriba, si aquel chico desafina, si bla desafina. O sea, un prodigio. Animarte, Aarón, animarte a que sigas adelante y verte un día ahí en un escenario y que te recuerde hemos sentado ahí en esa silla y que nos sentamos orgullosos todos tus compañeros, hasta nosotros también nos hacemos partícipe de ese éxito que se te avecina. Buen día. Hola, buenas tardes, Javier, por el día, ¿no? Por la tarde. Hola, Paco Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdona, pero la costumbre de la mañana me ha traicionado un poco. Sí, señor, el lazo, no pasa nada. Es para reírnos un poco también, ¿no? Sí, de la situación. no de las personas. Mira, un abrazo a Javier. Y le escribí por el Facebook, pero claro, no había llamado. Digo, voy a llamar, coño, porque le dije a Fernando esta mañana que yo lo iba a llamar. Primero que nada, déjame que le mande a Carmelo un abrazo grande y ya me dije por el Facebook, gracias por estar ahí, Carmelo. Tú y yo seguimos para adelante en la música, amigo. Gracias, un abrazo también, grande, gracias a ti. Especialmente para ti, por lo que has logrado, por lo que has vivido, por lo que hemos vivido, por un montón de cuestiones. Y no me quiero poner triste, sino agradecerte que sigas ahí al pie del cañón, Carmelo. Carmelo, ¿me estás oyendo? Sí,
Sí, te estoy oyendo, Paco, y te agradezco mucho tus palabras. Bueno, mira, sabes, me acuerdo que un día fuiste a mi casa en el polígono y dijiste, Paco, ¿cuál es mejor la pastilla? Sí, sí, ¿la sí. Dimarsio o la Fender? Yo te dije, si quieres calidad, Dimarsio, pero si quieres potencia, la Fender. Sí, y sí. Todavía no me has dicho cuál te compraste. Era Dimarsio. ¿Dimarsio compraste? Calidad. Sí. Potencia, pero más... Más calidad. Más calidad. Sí, algo debiste ver en mí que fuiste a preguntarme a mí. Entonces, te convertiste en eso, en el líder de los únicos de Honduras, que siempre lo fuiste, porque ahí, músico, el que estaba ahí era Carmelo. Carmelo el pintor, como cariñosamente te conocíamos y te conocemos, Carmelo. Esto, por mi parte, es un pequeñito homenaje que te hago ahí. Y nada, el abrazo más grande para ti y, por supuesto, para la Villarda, que esto va a seguir para adelante, Fernando. Un abrazo, amigo. Bueno, Javier, si me lo permite, meto en la púa ahí, si me lo permite. Sí. Que vayan mañana, que no sé si lo anunciaron, porque hoy puse poco la radio y me llamaron. Decía, van a Radio Las Medianías, van hoy unos niños, pero no me dijeron qué niños eran. El amigo Pepe Guedes, pero los niños eran la Villarda. No son niños, pero no son tan niños tampoco. Bueno, hay 50-50. Sí, por eso yo con la Villarda, desde que se fundó, además que colaboramos, y aparte de entre los dos grupos hay una hermandad grande. Fernando lo sabe, y los que están ahí, los chicos lo saben. Aarón lo sabe, que le están haciendo el homenajito ahí al chiquillo. Bueno, pero mañana te quería decir porque si no lo digo me van a matar esto, y está Risco Verde, está en el ejido de Tele para San Pedro y San Pablo, San Pedro Martí y San Pablo. Estamos ahí en la romería, y gracias por darme la oportunidad de esta pequeñita. Uh-huh. Y un abrazo para todos ahí, y para adelante, Fernando y compañía. Y Javier, gracias por volver a retomar el programa, y espero que siga para adelante, amigo. Ahí estamos. Ahora, por decir eso, Carmelo, por nombrar a los únicos y Alfa 5. Los únicos y su bandurria, sí, es verdad, los únicos y su bandurria. El otro día tuve el gusto de encontrarme en guía en una excursión al amigo Pepe, de Falcon Boy, no sé si te acuerdas, Carmelo, el bandurria de Falcon Boy. Eran dos. Estaba el hijo, el padre y el hijo, sí. Y le dejó, se tocó dos piezas allí con Valentín, de Diversión Musical, y tenía una bandurria hecha de hecha por él. O sea, la hizo. Una bandurria maciza. Sí. Y me dijo Valentín, dice que pesaba aquella bandurria lo menos 15 kilos, no sé, bueno. Pero dice que tenía un sonido especial, un sonido de la época, ¿no? Yo eso lo recuerdo, ¿no? Porque uno escucha la cinta cassette, pero sí que es verdad que tiene un sonido y bueno, ustedes fueron... no les podemos olvidar porque son maestros, ¿no? Todos los que antes había muchos grupos con bandurria y unos pocos siguieron y otros pues la fueron eliminando y nada, para nosotros es un placer seguir escuchándote tocando la bandurria, Carmelo, por eso yo tenía Javier una canción por bandera que cantaba Carmelo. Carmelo se acordará, no sé si volver a tocar, que es Temeridad de Oscar Santana. Carmelo la abordaba, Carmelo cantaba esa canción y me hacía saltar las lágrimas, así que hasta ahí llega la amistad mía con Carmelo y con Fernando y con Blas, que no he nombrado a Blas, y todos los que están ahí, los compañeros. Amigo Paco, a ver si un día nos juntamos ya una parranda, los viejos parranderos, ni Rico Verde ni la Villarda, los parranderos, los viejos. No consigo, te oigo lejos, Fernando. Mira, si algún día nos juntamos. Y no que vayan todos los componentes de Risco Verde ni la los que quieran, y ni la Villarda. Los viejos parranderos, tú, Carmelo y yo, Blas y toda esta gente, y llamo una parranda nuestra en algún lado. Esto está hecho. Esto está hecho, Fernando. No hace falta ni que me lo diga, sino me avisa. Bueno, aquí ofrecemos la radio para disfrutarlo todos, no sean egoístas, coño. Ah, pues mira, toma. Fernando, lo quería. No sean egoístas, y ya buscaremos algo para picar. Eso. Nada, gracias, Paco. Lo comemos un caramelo. Sí, gracias, Javier. Venga, gracias. Venga, 928-64-60-88 es el teléfono del directo de la radio. No sé qué tienen por ahí.
hacer una canción que la van a hacer las dos chicas, se llama El Paseíto de Don Tomás. ¿Las dos chicas? Ah, vale, bien, la cantada por las dos. Pues vamos para allá. Villarda, cruce de Arinaga. Se han desplazado desde abajo aquí a Radio Las Medianías de Gran Canaria, a la Villa de Santa Brígida, donde estamos disfrutando de la buena música en directo en la radio. Desde aquí mandar saludos a todas estas personas que están recluidas en residencias, hospitales, allá también en sus casas, que por cualquier motivo están impedidos, y por eso y para eso hacemos programas como estos, en el que damos las gracias en este caso a toda la agrupación, la Villarda, porque están haciendo felices a muchísima gente. Y también, como no, cualquier oyente que esté a través de la radio, a través de la 92.2 en zona centro-norte, 94.1 Las Palmas y 100.2 en la zona sur, Carrizal, también a los ingenios vecindarios, en fin, todos los que nos están siguiendo
a través también de Facebook, en directo, a través de la, lo que es la, la radio, y también JJ Oliva, vídeo, que podrán ver el programa también a partir de mañana o el lunes, Juan. Mañana el programa editado, JJ Oliva, que también se desplaza desde vecindario aquí a la Villa de Santa Brígida para Telde. Ah, el Carrizal, bueno, del Carrizal, un poquito por acá. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, no, es que será que su compañera es de abajo o de aquí arriba o algo. Es soltero, Juan. Bueno, pues vaya, reiteramos el saludo a los Juanes y a las Juanas para mañana. Que lo pasen bien. Hay muchos Juanes y muchas Juanas. Cuidado, hay hogueras, ¿no? Esta noche alguna hoguera y algún fuego artificial. Todo eso. Podemos disfrutarlo hoy. Bueno, ¿por dónde? Algo que usted quisiera decir. Algo del grupo que no, no sé, es que preguntar. En principio, quería decir que nosotros seguimos abiertos a dar clase a la gente que quiera ir, sobre todo. Sí. Niños. ¿Dónde? Un teléfono donde puedan. Sí, yo, el teléfono que tenemos, yo te doy el mío, si algún compañero quiere dar el número de el 659-740371. Nosotros concretamente ensayamos y damos clases, lo que podemos. Ahora la... ¿Qué día? No, ahora mismo los meses de verano. Ah, vale, no. Hasta septiembre no empezamos, pero okay, sí ensayamos, correcto. Nosotros en el local lunes y jueves y nos verán allí. ¿Y el local dónde está? El local está en la calle Beletén, cruce de Arinaga, justo al lado del Teatro Cruce de Cultura, Centro de Mayores, ahí ensayamos. Uh-huh. Pues o ahí, sea que en cualquier lunes y jueves. ¿Desde qué hora están? Más o menos por allí, pues la hora más segura, 7:30, y ajá, nos encontrarán allí y le pasaremos. ¿Tendría que pagar algo si se apuntaran niños o sí, cualquier persona mayor? No, nosotros por gasto de papeles, porque tenemos que hacer fotocopias y va, que es una tontería, decidimos, incluso los padres, de 5 euros al mes por comprar folios, por llevarlo a hacer nuestras cosas, por hacer una numérico y llevarlo a hacer fotocopias. Eso es lo que genera unos gastos. Pero al fin y al cabo son 1,25 € a la semana, que hay gente que están yendo pues a 6 kilómetros y pagan 40 euros al mes y le dan una hora de clase. Nosotros cuando lo hacemos es dos veces a la semana, 2 horas y 2 horas, y 5 euros porque lleva gasto, ¿sabes? Compra uh-huh, un paquete de folio, bolígrafo, lápiz, lo lleva a la imprenta, hace fotocopia, y para nosotros nos costearlo. Y bueno, siempre hay que tener un fondo de algo, ¿no? Para una salida, cualquier historia que surja, ¿no? Los 5 euros conlleva para gasto. Para gasto de papeles, uh-huh, folio, todas estas cosas, porque yo aquí hago compro una regla, hago tal, y lo llevo a la imprenta, pues a mí 10 fotocopias de esto. Uh-huh. Así que tú, nosotros llegamos ahí, ellos llegan con la mano detrás de adelante. Entonces, cuando verás, aparecerá ahí una carpeta llena así de folio, ¿sabes? Uh-huh. Los 5 euros, pero es al mes. Eso es 5 euros al mes, porque nosotros todavía no tenemos subvención. El día que nosotros pidamos al ayuntamiento o al cabildo, oye, ¿nos pueden conceder algo para darle clase a los niños, pues 2 horas semanales? Pues, como ya, escuela. Entonces ahí sí tendremos nosotros que darla, si nos comprometemos a eso. Pues. Uh-huh. Pero de momento nosotros no tenemos subvención, no tenemos nada. Entonces, bueno, como siempre. Hay que seguir poniendo el grito o gritando para ver si los políticos, el ayuntamiento no, nada, ¿no? El ayuntamiento sí da, el ayuntamiento a mí sí da una, lo pueden decir los compañeros, da una subvención, una ayuda a los grupos que van y tienen que, a cambio de algo, te piden algo, pero te dan una ayuda, no será mucho, pero o sea, la verdad que el algo. Ya te da un local, ya es un... Ya con eso ya casi se dan por... Entonces tú preparas los papeles que tienes que preparar y justificas lo que estás haciendo y ellos te pueden dar una ayuda. Uh-huh. Pues no es para ponerse rico, pero te puede servir. No, y al fin y al cabo, yo entiendo que eso les cuesta dinero a ustedes, a los responsables, porque al venir aquí arriba han tenido que mover coche. Y una gasolina, sí. Y un tiempo, sí, que le están robando a su familia, a una romería, a cualquier, claro, pueblo comunitario, de cualquier municipio,
principio, pues lleva gasto. Entonces, pues, no, es para simplemente porque te den algo. No te migajas, son migajas, pero durante el año se da para algo, ¿no? No sé, Oliva, de la opinión, yo creo que todos nos quejamos, pero a Ingenio, yo meto Ingenio porque también lo conozco, y a Wimmy, no, Santa Lucía no sé cómo anda, también creo que algo. Con respeto a otros municipios, no se pueden quedar porque hay... También, que es no, que hay muchos también, ¿no? A todos los consuelos. Sí, pero que son muchos, ¿no? Sí. Sí, a Wimmy. Yo creo que debajo de donde más hay. Asociaciones de vecinos. Sí. Grupo Parranda. Murga. Folclórica, Murga. Todos tienen. Todos tienen algo. Todos. Sí, son bastantes. Ahí debajo sí que. Ahí abajo son muy, muy jugalgueros, ¿eh? Sí. Asociaciones de vecinos de 7 y 8 mil euros. Bueno, pues también, ojalá sigan así apoyándole. Sí, también, perdona, si alguien se quiere integrar en el grupo, que tenga una idea de tocar, nosotros de momento hacemos cosas para Andrea, pero nuestro folclore. Que quiera incorporarse al grupo y se adapta a lo nuestro, pues bien recibido, que toque la guitarra, el timbre, que toque un pandero, que toque o que cante, que tenga voz para cantar, pues allí también. Allí la diferencia quizás está ahí en parranda o grupo folclórico, ¿no? Bueno, hacía parranda también, que la sí, también que la hacen, ¿no? Pues, hacemos parranda, si no hemos ido por ahí de parranda hasta toda la noche. Lo que pasa es que en este momento tenemos que presentarnos como lo que claro, escribimos. Como está escrito. Folclórica, ¿sabes? Nosotros enseñamos a la gente a tocar la guitarra, este es el A, este es el Mi, este es el Ra, y usted use esos tonos para tocar lo que quiera. No es que te vamos a enseñar a tocar la guitarra para que toque folclore, no, te vamos a decir los tonos. Y luego cada uno que ponga su para lo que quiera usar. Bueno, ¿por dónde vamos a ir ahora? Mira, ahora vamos a hacer una mazurca, que se llama mazurca de Gran Canaria, para que la gente toque un poco, se escuche la púa y la pose serenario. Correcto. Mandar un saludo al amigo Paco Santana, que es un compañero que le encanta este programa también, y está el hombre convaleciente. Sí. Esperemos que desde aquí, desde Parrandas en la radio. Amigo Paco, si estás en la casa o en el hospital, no sé, espero que tengas pronta recuperación. Y mañana, pues, fiesta en Telde, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. Vamos con la billarda.
ahí estaba muy bien interpretada la mazurca, ¿era? Sí, mazurca de Gran Canaria. Mazurca de Gran Canaria. ¿Tienen ustedes temas propios? ¿Han compuesto a alguien? ¿Alguno de ustedes se ha atrevido con...? Tenemos cosillas, arreglos nuestros. ¿Arreglos? Como por ejemplo a la Misa Canaria, como por ejemplo aquí tenemos una mazurca del Hierro, con arreglos, la letra, arreglos nuestros, y arreglos en la música, tengo que decirlo, de Manolo Mato Silva. Uh-huh. Señor Manolo Mato, el que sepa, un señor que anda por vecindario, y profesor, y nos hizo unos arreglos, el cual nos dio permiso para usarlo. Eso es en la mazurca del Hierro. Entonces nosotros hemos puesto letras que nosotros la hemos ideado, la hemos puesto, y los arreglos por supuesto, aunque es la mazurca del Hierro, mazurca de tal, pues todo el mundo le va cambiando, le va haciendo como el doble de malagueño, cada uno la, y tenemos cosas hechas, pero no a 100%. Porque para no usar lo de otra persona. Sí, sí, sí. Hay que respetarlo y hay que también mencionarlo. Sí. Bueno, pues son las 8, tenemos previsto terminar sobre las 8 y 10, casi dejando la última. No sé, ¿por dónde nos van a salir? Me gustaría que terminaran con una Isa también. Sí, al final. Para algo animado, algo nos quedará 10 minutos para dos canciones y nada, no sé si hay alguna cosa más que tengan que bueno, el teléfono lo tenemos abierto, el 64 60 88, por si entra alguna llamada para alguna felicitación o demás. ¿Qué me iba a comentar, Fernando? Sí, yo, chicos, mazurca del Hierro, ¿vale? ¿Quién? La gente sabe lo que van a hacer. ¿Sabe lo que van a hacer? Solista. Mazurca de Reña. Sí, pero mira. ¿Cómo que lo hacen? No, que no van a cantar. ¿Eh? Él no va a cantar. ¿No? Están aquí poniéndose un poco de acuerdo en cómo van las cosas del directo que tienen esto, están ahí para que intente salir lo mejor posible. Radio Las Medianías de Gran Canaria, Parrandas en la radio desde la villa de Santa Brígida. Un saludo para todos los que nos estén escuchando también a través de internet, a través de la app de Radio Las Medianías de Gran Canaria. Bueno, cuando usted quiera. Muchísimas gracias, si me permite. Sobre todo aquí al señor JJ Oliva, uh-huh, porque él hace un trabajo increíble grabando esto para difundirlo, para llevarlo ahí. Aparte, él es el que está aquí esta noche, y así le tenemos que dar las gracias. Sí. Porque la verdad que ya nos preguntan si somos familia y todo, porque entonces todos tienen un pejo. La verdad que muchas gracias a él por hacer esto, es un trabajo que la gente no sabe lo que lleva a venir a Carrizal aquí, su coche y su historia. Y general a todos los compañeros que se dedican a lo mismo que él, pero en este momento a José Juan y a ustedes por invitarlo. José Juan, por cierto, José Juan, creo que te vi en un vídeo esta semana en Los Vegueteros, puede ser, o... No, quien te vi fui yo a ti. ¿A mí? ¿Tú a mí? Te vi en un vídeo, en una fotografía. Ah, yo sé que te vi en un vídeo en algo de Los Vegueteros, ¿eh? Pero de hace muchos años. Ah, sí, puede ser. En Vegeta, por ahí, un sitio. Sí, porque allí estaba el turronero, y en el turronero estuvimos tocando. Ah, sé que era una parrandita. Sí, sonaba muy bien, muy, muy divertida, coño, sí. Bueno, pues, cuando ustedes quieran. Un, dos, tres, y... ¡Gracias!
Muy bien, La Villarda, que nos ha deleitado con todo su, con muchas canciones de su repertorio esta tarde aquí en Radio Las Medianías. Saludar al gremio del taxi, como no, muchísimos amigos que nos siguen, la 377, por ejemplo, un gran amigo de las parrandas, de los grupos musicales, y no podemos dejar atrás al gremio del taxi porque, entre otros, muchos repartidores, camioneros, guagüeros, en fin, tanta y tanta gente que sigue Radio Las Medianías ahí todos los días, ¿no? Y echan de menos, o estaban echando de menos este programa. Terminaremos en la próxima semana esta última etapa para tomarnos un descanso y también para preparar el arranque allá por septiembre de el programa Parrandas en la Radio con alguna que otra novedad. Intentaremos, si todo sale bien, el proyecto que tenemos previsto, tipo tenderete, y es simplemente para seguir creciendo, para que ustedes se sientan cómodos. Y bueno, espero que hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien. Son pocos, no es centro de gran calidad, y bueno, han estado frescos. Es que si nos metemos mucho aquí y con calor, pues lo pasaríamos un poquillo complicado. Pero bueno, yo espero que lo hayan estado bien. Felicitaciones a estas juventudes que son el futuro del folclore, a los chicos que bueno, que están ahí al pie del cañón, sacrificando también su tiempo. Y sobre todo por la fiesta, por eso es este parón. Me hacen aquí una, ¿cómo se llama?, una chuleta, que el programa no va a dejar de existir, lo que simplemente que esto es, aparte de ser pequeño, el verano, vacaciones de uno, de otro, los músicos, fiestas que tienen, romerías, y por lo tanto hay que también darle su espacio, su tiempo, ¿no? Yo espero que esta no sea la última vez que vengan por aquí, porque si se sienten cómodos y transmiten y lo hacen de bien así, como lo están haciendo, pues que quede ahí este mensaje. Espero que ahora, ya con el último tema, que siempre queremos que sea una isa, ustedes se la dediquen a quien quieran, nosotros a todos los oyentes, con todo el cariño del mundo. Y nada, feliz regreso, mucha suerte, que cosechen éxito y que estos jóvenes, que es el futuro, sigan adelante y que sigan disfrutando de la música, ¿no? Y alguna vez los podamos ver por ahí como profesores o simplemente tocando. Es una buena droga, digamos, ¿no? Y un buen vicio, ¿no? La música. Ahí se la vamos a dedicar primero a todos los oyentes, que son los que hacen que la radio funcione. Y lo segundo, para todas las parrandas y grupos que nos estén escuchando. Y los que no nos están escuchando, pues se los perdieron. Pero es eso. Y muchísimas gracias por invitarnos. Y aquí estaremos, nos avisa y aquí volvemos. Sí, cuando... agradecido por venir. A los Juanes, don Juan, JJ, los Juanes y Juanas. Muchas felicidades para mañana por su onomástica. Que sean felices. La Villarda. Oh.
Thank you.